Familia, bienvenidos. Buen día, provincia. Comienza Show Animal, como siempre, recorriendo el interior de nuestra Córdoba. Hoy Oscar, como siempre, acompañándonos y contándonos desde dónde. Oscar, bienvenido. Buenos días, Alejandro. Buenos días, familia. Buenos días, amigos. Bueno, acá muy cerquita, Alejandro, de Córdoba, un lugar maravilloso que estamos hoy. Cerquita de Altagracia, podemos comentarle para que se lleguen acá a Villa Los Aromos, un lugar maravilloso, como vos podrás haber visto, esta cascada maravillosa que tenemos acá atrás, un río cristalino que vemos el fondo, bárbaro, bárbaro, familias, hay que seguir recorriendo Córdoba. Nosotros tenemos esta maravilla, tenemos que cuidarla, como siempre aconsejo, no botellitas, no papeles, no esto acá es maravilloso, lo tenemos que seguir cuidando y, bueno, recorran con nosotros y sigan con Show Animal. Un paraíso muy cerca de Córdoba capital, Altagracia, Sinzacate, algunos metros más y aquí estamos, Villa Los Aromos. Familia, bienvenidos. Comienza Show Animal, un poquito más allá por la misma ruta, Villa Rumipal. Allí está Pumacagua y nos presentan ellos este informe. Aquí estamos, en medio de llamas. Afortunadamente no generan incendio ellas. Visitando Pumacagua, nuevamente Kai nos acompaña y nos cuenta una nueva historia. Kai, contanos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, las llamas, por curioso saber que son, digamos, la domesticación del guanaco, ¿no? En la cultura inca necesitaban un animal de mayor cantidad de lana para aprovechar la lana, la carne y que sea de carga. Y ahí es como que ellos logran la llama y realmente es un animal muy dócil. Nosotros aprovechamos de las llamas el guano, hacemos un trabajo con el guano y hasta zarandearlo, lo embolsamos y lo vendemos como abono para el trabajo con plantas nativas. Y la historia de la morocha, que es aquella que vino quebrada y bueno, ya no pudimos hacer mucho para recuperar, digamos, la estética de su paso, pero logra caminar, incluso es madre, se desplaza visualmente como que da como una incomodidad verla así, pero ella tiene su callo armado en su pata y logra tener fuerza con la pata, incluso corre, digamos. ¿El porqué de la quebradura se sabe? No sabemos, pero sí hemos intentado al menos sujetársela. Es muy difícil por la forma que tiene la pata inventar algo que le sostenga. Es como que le molestó más todo lo que le inventamos que así como está, que ya hay como una adaptación muy grande del bicho a su estado, ¿no? ¿Ha sido mamá, nos decías? Sí, ha sido mamá y bueno, nosotros cuando la mañana es el horario de la comida, ella corre a recibir la comida. No le vemos situación ni de dolor ni de malestar. Ha logrado un equilibrio importante, la veía pararse en tres patas recién con mucha comodidad. Sí, ella tiene una posibilidad de con su peso, sí, por supuesto tratamos de controlarla siempre, porque nunca sabemos si en algún momento va a manifestar un dolor, por ejemplo, sobre todo en invierno, cuando hace frío, tenemos varios renguitos, varios problemas de calcio, de óseo, y en invierno les da algún pequeño dolor. Sí, tenemos cierta medicación, pero para otros. A ella todavía nunca la medicamos porque la vimos siempre, se le nota, nunca perdió el hambre y siempre tiene toda la movilidad de toda su rutina, la realiza completamente. ¿Cómo llegó Morocha al lugar? La trajo una familia, justamente porque estaba quebrada y como era feo verla a la vista, para la querían como tener en un parque. Pero bueno, acá es una próspera mamá. En realidad los animales tienen una gran posibilidad de adaptación y muchas veces mucho más estrés forzar una curación que bueno, mostrarlo así, dejarlo tranquilo así y que muestre otros síntomas de bienestar, ¿no? Que los tiene, ¿no? Muchas veces el forzar la curación puede provocarles más dolor, más cansancio. Eso a su manera te dicen, ¿no? Lo que le sirve, lo que no, lo que le hace bien y lo que no. En el caso de las llamas, como digo, que son domésticas, es más fácil la comunicación porque es más parecida a la... Yo divido la comunicación de los domésticos con los silvestres. Son dos comunicaciones totalmente distintas. La llama, los caballos, las ovejas, los chivos, son domésticos y tienen, como el perro, un lenguaje más parecido al nuestro. Tienen un síntoma, rápido lo demuestran. Un animal silvestre no te va a demostrar el síntoma, porque es presa, tiene que correr y subsistir aunque le esté doliendo al máximo. Cuando el animal silvestre cae, porque ya no da más, y si uno se deja manejar por ese síntoma y no advierte otros pequeños señales que puede hacer un animal silvestre, llega tarde a la curación, ¿no? En cambio el animal doméstico se entrega porque es de los nuestros, digamos, es más,
más cercano al ser humano. En cambio, el silvestre, que se tiene que bancar solo, subsistir solo, tiene más que nada esa resistencia a aguantar hasta el final para sobrevivir. Ahí, una vez más, gracias por recibirnos y por este tiempo. No, gracias a ustedes por la visita. Seguimos, hay mucho más show animal. Arrancó el programa, llamaste a los chicos, la familia completa. Bueno, es el momento entonces de presentarles a ellos los videos súper divertidos. Hay noticias que tienen que ver con los animales. Recorremos el mundo, buscamos esos hechos importantes, salientes de estos días y te lo presentamos como la noticia animal. La noticia animal de hoy llega desde Colombia y su protagonista es una bebé de mono araña. Ocurrió en el zoo de Cali el nacimiento de una monita a la que llamaron Olivia por el largo de sus brazos que le da un llamativo parecido con la novia de Popeye. La bebé fue encontrada inconsciente en el recinto donde su madre la criaba. La mona adulta no permitía que se acercaran para ayudar a Olivia, por lo que debieron sedarla. Se supone que la bebé de mono araña pudo habérsele caído a su madre desde una altura de 4 metros o desvanecerse por una lactancia insuficiente, ya que su madre es primeriza. Los bebés de mono arañas necesitan temperaturas altas y alimentación permanente. Al rescatarla estaba fría y con bajo nivel de azúcar, lo que ponía en riesgo su vida. La única lesión visible y que aún perdura es la que sufrió en 2 dedos en una de sus patas. Por ahora es alimentada con mamadera y está vigilada las 24 horas del día. Noticia Animal en Show Animal. Recordás, está siendo octubre, está terminando este mes y con él la chance de que tu mascota se convierta en una de las caras del calendario 2018 de Show Animal. Producila la foto, que tenga un buen fondo, que esté bien iluminada, que tenga algún detalle pintoresco de tu mascota para que pueda entonces ganar uno de esos 12 lugares y se convierta en los protagonistas de la portada del almanaque 2018 de Show Animal. Ellos concursan hoy. Marisa nos envía la foto de Popo que quiere estar en el almanaque. Desde Almafuerte, Grandote y Perla envían saludos a Show Animal. Pilar nos envía la foto de Sándor, tiene 7 años y nunca rompió nada, un angelito. Aquí la tenemos a Maya enviando saludos a todos los televidentes de Show Animal. Silvia nos envía la foto de Pepi, lo tienen en custodia porque cayó del nido en una tormenta. De otra manera no se permite la tenencia de este tipo de animal. Por aquí lo vemos a Potipón haciendo una siestita hasta que llegue la comida. Adrián nos presenta a sus dos guardianes. Lourdes nos envía la foto de Toby, que tiene 11 años y la despierta sábados y domingos para ver Show Animal. Nati nos comparte la foto de la hermosa Kalesi. Mariana nos comparte la foto de Bruno, sus ojitos dulces. Buscamos la primera pausa del show, no te vayas, esto recién está comenzando, ya venimos.